Madre mía, la que ha liado Belén Esteban este fin de semana en el concierto de Isabel Pantoja en el Wisin, uno de los conciertos más esperados del artista, y la que era la princesa del pueblo, que ya perdió su trono y se convirtió en bufón, ha dado la nota, ha protagonizado un espectáculo bochornoso que está ocupando todos los titulares de prensa digitales. O sea, la que antes ocupaba siempre y llenaba todas las portadas con sus fotografías retocadas y titulares aplaudidos por el pueblo, ahora no es más que la hazmerreír que solamente sale en este tipo de notas de prensa para que le tiren de la oreja y para que se indignen con los bochornosos espectáculos que da. ¡Qué vergüenza! ¿Qué pasa, mi señorería? Bienvenidos un día más al canal, soy Javi Oliveira, esto es Tele Salseo y ya sabéis que aquí vamos a tratar todos los días todas las noticias de la prensa del corazón y todo el cotilleo que más os gusta. Si te interesa este tipo de contenido, no olvides suscribirte, compartir el vídeo y regálame tu like. Si os tengo que ser completamente sincero con lo que pienso de este personaje a día de hoy, este personaje que en su día tuvo tanto éxito que era capaz de vender litros y litros de gazpacho, y a día de hoy encontrarte una bolsa de patatas con su cara en el supermercado es completamente un chiste. Me he cruzado con ella dos veces en la vida, bueno, la he visto tres, pero dos de ellas fueron muy cercanas, y fueron dos ocasiones en las que en cada una de ellas tuve una impresión sobre ella muy distinta una de la otra. En la primera ocasión fue porque Belén Esteban estaba inaugurando una tienda de teléfonos móviles en mi barrio, porque por aquel entonces era la imagen de una telefonía, y la verdad, a pesar de que nadie en el barrio iba a contratar esa marca de telefonía, sí que es verdad que todos nos acercamos para cotillear, ¿no? Porque estaba allí Belén Esteban, estaba además con su representante por aquel entonces, el Toño. Y si os tengo que decir la verdad, y tengo fotos de este evento, si reventáis este vídeo a likes un día os las enseño, fue completamente un encanto. O sea, de verdad, me quedé con muy buena impresión de ella, una persona súper cercana, súper humilde. Además iba yo con mi niña chica y se comportó con la niña como una tía, como si la conociera de algo, se puso súper atenta con ella, a tratarla súper bien, y como ustedes comprenderéis, pues eso siempre, bueno, me lo llevo yo para el corazón, ¿no? Y sí que es verdad que en la segunda ocasión en la que me encontré con ella, la impresión fue diferente. La verdad es que me llevé otra impresión un poco peor de ella. Y bueno, eso lo tenéis grabado porque pasó estando yo trabajando ya aquí en Telesalseo. Y es que la noche aquella, no sé si recordaréis que estuve cubriendo la preboda de Raúl Prieto con Joaquín Torres, me encontré con ella. Me encontré con ella, la verdad, me quise acercar, le planté el micrófono de Telesalseo para sacarle alguna declaración para vosotros. Y yo no sé si es que se habrá visto muchos vídeos de este canal y habrá visto que por aquí tenemos una postura bastante crítica con lo que ha sido su programa e incluso con ella, pero el trato fue un poco diferente. La verdad es que no se le veía con muchas ganas de hablar con Telesalseo. Sí que es verdad que el Migue, y esto hay que decirlo, fue muy educado, fue como que la iba protegiendo y la sacaba, ¿no? Iba toreando con nosotros. Digamos que le iba sacando las castañas del fuego, pero ella fue un poco antipática, la verdad. Creo que no le caemos bien. Este fin de semana en el Wisin de Madrid tuvo lugar uno de los conciertos más importantes, por no decir el que más, en la gira de este año de Isabel Pantoja. De hecho, estaba llena de caras conocidas. Por allí podíamos ver a muchos periodistas, directores de la tele, muchas caras conocidas de la prensa del corazón, la verdad. Había por allí mucha gente disfrutando de este concierto, porque Isabel Pantoja tendrá todo lo que queráis, pero como artista, pues yo creo que es de lo más que tenemos ahora mismo en el país. Y había algunas caras que a mí me resultaron curiosas de ver por allí. Terelu, tío, que lo estuvimos comentando, es que además lo tenemos en un noticiero, de hecho. Terelu estuvo el sábado poniendo verde a Isabel Pantoja. O sea, estuvimos comentando ese comentario tan desafortunado que puso Kiko Rivera en Instagram, metiéndose con su madre, y Terelu, desde el programa en el que trabaja los fines de semana en Televisión Española, defendió a Kiko Rivera, diciendo eso que nunca ha sido capaz de decir con su amiguita Rocío Carrasco. ¡Ay! Es que siempre ponemos el foco en los hijos y las madres también tienen tela. Bueno, pues Terelu estaba allí en el concierto, ¿vale? Estaba Terelu, estaba mucha gente de Sálvame y estaba Belén Esteban. Os leo literalmente la noticia de 20 minutos, ¿vale? Decidme ustedes en la caja de comentarios qué os parece lo que vais a escuchar. Todos supieron estar en su lugar, salvo Belén Esteban, que protagonizó el momento más bochornoso de la noche. En mitad del concierto, la otra princesa del pueblo abandonó su asiento para ocupar uno en primera fila. Llegó como un elefante en una cacharrería. Se contoneó y gritó hasta la fonía, buscando que Isabel Pantoja la saludara desde el escenario. No dejó de ponerse frente a ella, alargando sus brazos, destrozando sus canciones, con gritos desmesurados para conseguir una interacción que nunca llegó.
Con las 9 letras de la palabra vergüenza palpitando en sus pupilas, el Migue la sacó de allí, librándola de ese batacazo del ego y para la tranquilidad y el disfrute del resto. No fue el único momento de tensión protagonizado por la ex de Jesulín Dubrique. Belén se encaró en varias ocasiones con el personal de seguridad del recinto. No solo se paseaba con ínfulas decadentes, sino que además se ponía a bailar en sitios de tránsito, poniendo en riesgo la seguridad en caso de evacuación. ¡Ay, Belén! ¿Dónde quedaron aquellos tiempos en los que ganabas concursos de baile sin bailar? O sea, qué vergüenza, familia, que se ponía la colega a tirar pa'lante, a ponerse en sitios donde no tenía que estar, en el concierto de Isabel Pantoja, que sí que es verdad que por lo visto ella tiene buena cordialidad con ella, se lleva bien con ella y tal. De hecho, con Anabel se lleva bien también. Anabel estuvo en el escenario grabando TikTok con su tía. Y claro, esta lo que quería era ganar protagonismo, que Isabel Pantoja le dijera hola, ahí estáis Belén, desde el escenario, y seguir manteniéndose en el canto. Y al final lo único que hizo fue el ridículo. A ver, Belén Esteban, hay que ver, Belén, quién te ha visto y quién te ve. Antes, sin ningún problema, te paseabas por los backstage de personalidades como Rosalía, incluso Justin Bieber. Y ahora te pones ahí a levantarle los brazos a Isabel Pantoja y a gritarle a ver si te hace un guiño para que la gente sepa que sigues existiendo. Belén Esteban ha pasado de cobrar millonadas por aquellas entrevistas en los años 90 y principios de los 2000, y a día de hoy se va paseando incluso por unos cuantos de canales de YouTubers de chavales. O sea, ha ido a unos cuantos de podcast. Hace poco la vi en el Club 113 de Nilo Jeda. Se va bien, muy bien. En mi pueblo se decía noche de desenfreno, mañana de ibuprofeno. ¿Eso lo habéis escuchado alguna vez? Yo nunca. Yo nunca la había escuchado. Es típico, es clásico. El otro día, esta misma semana pasada, estuvo también haciendo alegato de Sálvame en un podcast de otros chavales también, que son así como raperillos, y evidentemente podría enterarme, podría preguntarle a estos youtubers si Belén Esteban ha cobrado, pero créeme que no me hace falta. Y es que lejos, lejísimo, quedaron aquellas épocas en las que el caché de Belén Esteban costaba quitarte un riñón para poder entrevistarla. Y respecto al tema de espectáculo, pues bueno, la verdadera Belén Esteban. Hace 20 años este tipo de payasadas se aplaudían en el plató y ahora son ridículas. De hecho, hace muy poco que también tuvo un espectáculo bochornoso a las puertas de Telecinco, y esto es algo que no hemos llegado a conocer con detalles, y qué pena que no lo tengamos grabado. Pero cuando he visto estos titulares se me han venido otros a la cabeza, de cuando tuvo aquella bronca con Marta Riesco en aquel restaurante que está enfrente de Telecinco, La Muralla, si no me equivoco, que por cierto, buenas tapas, yo he comido por allí, en la que hubo un cruce de reproches entre gritos. Belén Esteban se burlaba de Marta Riesco por estar con un hombre casado, me voy a reír, y Marta Riesco le reprochaba su época metiéndose cosita. Familia, decidme si os ha gustado el vídeo, decidme qué pensáis sobre este tema. Si os gusta y os interesa este formato de vídeos, necesito que me lo hagáis saber, como siempre. Feedback, ¿vale? En la caja de comentarios, suscribiros, like, compartir y todas esas cosillas. Y nos vemos en el siguiente. Un beso, guapos. Chao.